¿oíste? Me tiene que mamar el huevo, es un cobarde igual que tú ustedes, sin dar su madre. El único que tiene la autoridad para decir que es un mamagüevazo abusador. Oíste, que le ha dado a Palomo, coño. ¿Por qué me desarmó a mí? Porque sabe, coño, que yo le mato a todos esos sicaritos de barrio que tienen dos segundos, sucio viejo. No te apures, que cuando yo te baje con Jenny Berenice sin a tu madre, yo voy a ver si le doy pelotero a todo el mundo. Yo no voy a ser un hombre libre, mamá huevo, que no aguanto más. Yo, ustedes me van a dar mi libertad sin a tu madre, Gaby, mira. A ti te voy a meter huevo de primero, hijo de perra. Te lo dije que si hoy, oye, hijo de perra, yo te dije a ti que si yo el cumpleaños de mi hijo hoy lo pasaba solo, te mataba, ¿no verdad? ¿Tú quieres ver cómo se lo están celebrando ahora? ¡Aqueroso, te voy a matar! Vea, mi hermano, como que yo le digo que este país, le voy a mandar a otra donde dice que el tal Junior, el tal Gaby, hermano mío, que usted sabe que todo esto es para demostrar mi inocencia, como ellos tienen los policías comprados y mueven la cosa. Usted vio que Junior dijo que ellos lo van a matar y un tal Prieto que le dio y una cosa. Yo le dije a ellos que traigan a la gente, ¿no verdad que sí? Porque ya esto es de arriba y no es mi problema, nada. Ese caso tiene que aparecer. Esto no se trata de droga de nada, ¿entiende? Entonces, mire, hermano mío, yo hasta le he llorado a esa gente. Ellos sabían que yo mismo le dije. ¿Entiende? Que yo mismo se lo dije, hermano mío. ¿Me doy a entender? Y vea, se burlan de mí, se lo dije que venía el cumpleaños de mi policía, de mi hija. Y mi maldita vaina que usted vio, por eso se movió, que usted vino a buscarme a mí hace 3 días. Esta gente ni se imagina que si ellos fueran otros, mejor me cuidaran a mí, los malignos y los diabólicos que andan detrás de mí. Pero qué coincidencia. Yo voy a seguir hablando un chimá, para que ellos entiendan, hermano. Qué coincidencia que yo no... Pero, ¿qué tenía yo que ver con ese caso con César? Yo no salgo a ningún lado. ¿O quién era que tenía cosas a nombre? Y qué raro que el amigo de nosotros tiene 3 días, hermano mío, subiendo cosas a la televisión. ¿Por qué? ¿No será porque este hombre no lo necesita preso? ¿De cómo va a ser el cerebro? Usted entiende, gracias a Dios, hermano mío, vea que usted llegó en el mejor momento porque me tenían de pie y de mano. Eso fue Dios. Yo no quiero hacerle daño, ya yo le dije, lo único es... que el culpable que de la pelota, de quien quiera, tienen que buscar los culpables que fueron, los que hicieron eso. No tengo que ver con jefe, no tengo que ver con nada, porque usted sabe que también hay gente más grande, que yo desde el principio lo que quería era buscar apoyo y nadie quería darme apoyo, ¿me doy a entender? Entonces, lo que yo le voy a decir es, yo voy a apagar el teléfono, termine de resolver, yo voy a ver cómo hable con ellos, porque es un pariguayo, vea lo que hizo, metérmelo un gancho, allá está ahí con Eddie Green, Pero vaya a ver, llame, maldito cuete de Gurabo, ponga algo. Yo no sé quién diablo es, coñazo, que juega algo esta maldita voz con Eddie Green sin saber de mí. Que investiguen, que le diga al mismo FBI, que busque una foto mía donde hay, que ellos dicen en Nueva York que yo tiré todos esos tiros, que le enseñen una foto, que si el FBI le enseña una foto, yo me entrego mañana, que le enseñen una foto de ese intento de asesinato que están diciendo de mí. ¿Por qué no investigan? Que vayan al Interpol ahora mismo. Que si hay una foto, un maldito caso conmigo, coñazo, ¿por qué no investigan? Que investiguen qué es lo que hay atrás de toda esta maldita vaina. Por eso no es que me quieran, pero tú verás que, miren, en nombre de Jesús, yo nunca, hermano mío, usted sabe que buscaba, pero ya yo no puedo sufrir más. Vea todo lo que yo he rodado y vea lo que me hacen mamá huevo como esto a mí, que se lo dije. Mi hermano, lo que tú estás tranquilo, empezó de una vez con su mencionadorita de nombre. Con su mencionadera de nombre. Vea, yo le voy a decir algo, yo estoy aburrido, ya yo he pagado mucho por ser impuro. Ya yo tengo que voy a coger acuerdo con los gringos, que yo quedo millonario, me mudan a otro estado y que se joda todo el mundazo, maldita sea. Usted va a ver, hermano mío, que ya este es el final. Yo voy a cambiar el número y lo voy a llamar ahora. Yo voy a quedar de acuerdo con él, a ver qué es lo que va a hacer conmigo, porque me tienen que dar hasta el último peso. Que yo tuve que hacer morirme, coño, y pedir hasta debo y de esto, que si no por usted que llega. Me da el apoyo, me muero, coño. Entonces, ahora, donde Daniel, ya usted sabe, policía, ¿no verdad? Que ya usted, no sé si habló eso, que me imagino que sí, que la cosa se está moviendo de esta manera. Entonces, donde Daniel, también le voy a mandar otro crincho, que menciona Junior, Gaby, que van a matar, que esto y lo otro, que buquea. Yo dije que iba a matar a sus hijos, yo puedo decir lo que sea, quillado, pero yo nunca entré a su casa. Yo nunca he ido a su lado, hermano mío. Entonces, ¿quiénes fueron que entraron a mi casa? Que están grabados ya, Tate y Chino, entraron a las 7:00 y pico y a las 11:00 y pico. Entonces, ¿cómo es que Eddie Green, hermano mío, está apoyando una situación así? Donde hubo un robo de más de 1 millón de pesos en tenis,
porque a Giuseppe de 60 mil, eso es envidia. ¿Y cómo el CRIM, si es tan inteligente, que se ponga a investigar lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué entonces a mí no me...? ¿Por qué la primera vez dijeron que yo estaba muerto? No vea que sí, yo estoy harto de esto ya. Yo estoy harto. Si la primera vez se fue el PLD, en esta vuelta se va el mundo entero. Porque, mira, ay Dios santo, ¿en cuánta maldita gente me ha hecho daño a mí, coño? Sin yo saber de nada, nada más pues yo quería ser grande y tener dinero y juntándome con gente, mamá huevazo, que ni siquiera sabía, mira todo lo que tenía que pagar, pues sí, por este relajo se va a acabar, hermano mío. Haga lo que usted tenga que hacer, que yo te puedo romper a todo el mundo. Yo me voy de este país, vivo mi vida, muero toda mi familia, que se jodan todos, a ver si es verdad ahora, que es lo que... Llorándole casi, hermano mío, que si no es por usted, vea, fue como Dios. Mira, yo sé que no fue Dios, yo sé que usted llegó porque tenía que llegar. Ellos tienen la lista suya, que llaman a cualquier funcionario de eso ahora mismo. ¿Por qué no lo llaman? Ahí están los números. Y que le digan.